dicho sea de paso, estamos en una etapa nueva, vamos hacia la normalidad, a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, pero tenemos que seguir cuidándonos la sana distancia. Si no tenemos cuestiones urgentes que nos lleven a salir de la casa, es mejor quedarnos, resguardarnos, seguir cuidando a los adultos mayores, a la población más vulnerable, y esperar a que vaya pasando esa pandemia